Bienvenidos amigos del canal, creo que es el tema del día, independientemente de que algunos lo publiquen, otros no, en algunos medios, pero la verdad que las palabras que ha dicho Bertín en la presentación de lo que va a ser su programa para relanzar un poco Telemadrid, la cadena autonómica Telemadrid, y bueno, pues va a ser un programa, digamos, un poco parecido a los que ya conocíamos con Telecinco de él, entrevistas y tal. Y bueno, le preguntaban en relación al Papa Francisco, qué haría, que si le gustaría, si le haría ilusión de entrevistarlo y tal. Y bueno, él que ya sabéis que habla con el alma y muchas veces le viene bien porque hace gracia y otras veces pues digamos que todo lo contrario, que es polémico. En este caso a mí me ha resultado polémico. Es decir, precisamente yo, ¿vale? No voy a defender a, precisamente yo a algo que no creo, ¿vale? Esto es algo personal, no me importa decirlo, ¿vale? No se me ha inculcado la fe como a otras personas, pese a, en fin, son cosas privadas que no voy a contar, pero pese a que en mi familia ha habido bastante el tema de teología y, bueno, en fin, ya os contaré si acaso en un privado, en un directo si me preguntáis y tal, y lo comentaré. Pero bueno, por una serie de circunstancias se pierde la fe en mi núcleo más cercano, ¿vale? Y bueno, es entendible, ¿no? Pierde un hermano y tal, bueno, que no llega a conocer. Dicho esto, es que quiero que me entendáis, ¿vale? Porque en mi familia, a lo mejor, en mi núcleo más cercano no ha habido esa fe, y yo lo entiendo, precisamente cuando mi padre estudió teología, ¿no? Entonces, esa fe, pues cuando se te va un bebé, un niño, imaginarse, ¿no? Pero bueno, vamos al tema de la cuestión, ¿no? Quiero deciros esto para que me entendáis y empaticéis, ¿vale? Porque yo sé que el tema de hablar de religión parece ser que si eres o sea, todo lo que se habla de religión o de política parece que la gente te crucifica, ¿vale? Yo entiendo que muchos seáis creyentes y lo respeto. Precisamente por eso voy a defender al Papa Francisco. Es decir, creo que es un papa que ha venido y ha dicho: mira, yo no me pongo anillos. Yo no me pongo anillos porque yo no puedo parecer el más rico del mundo. Yo no puedo ir con todos estos anillos, estas joyas que a mí, habiendo gente pobre, ¿no? Me resulta feo, ¿no? O sea, un papa que fue capaz de hacer eso, un papa moderno que tenemos. Exactamente no sé a lo que se refiere con lo de Bokassa. Me imagino que ha dicho algo en las últimas horas o días. No sé exactamente a qué se refirió, con lo cual sobre eso no voy a comentar. Estoy hablando en líneas generales, pero os cuento que Bertín creo que se ha pasado a tres pueblos. Es decir, yo, como os acabo de comentar, estaréis más o menos de acuerdo con el tema de las religiones, con las creencias y tal, pero yo las respeto todas, las respeto todas. Pero decir, no lo puedo ni ver, es un bocazas, largas estupideces, ese tipo de cosas, no sé, las puedes decir en privado, con tu núcleo de amigos y tal, y yo lo entiendo. Pero sinceramente, que digas todo este tipo de cosas, me parece fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar. Insisto, es alguien muy importante a la cual la gente lo quiere mucho y por lo que hay gente que va, digamos, a verlo y se gasta un pastizal sin tenerlo con tal de ir a verlo porque es alguien muy importante en el mundo para muchas personas. Es decir, es la representación más cercana de Dios, de Jesucristo. Entonces me parece muy feo que Bertín pues hable de él como si fuera un personaje público más del montón. Nada, es un bocaza, dice una estupidez, vamos, ya ese ni loco, es que no lo puedo ni ver. Bueno, me ha parecido fuera de lugar, una persona que en teoría con muchos años de televisión se te puede preguntar algo, pero ojo, esto yo entiendo que lo diga, ¿qué te digo yo? De un colaborador de televisión y bueno, tú que eres dicharrachero, qué suerte es esto. Pero de una persona que está representando a Dios, sea cual sea la religión, ¿eh? Sea cual sea la religión, insisto, creo que ahí hay que tener un respeto y que te lo tienes que guardar. Creo que ahí no puedo estar más disconforme con lo que ha dicho. Creo que hay que respetar a las religiones porque hay gente que hace barbaridades por ella incluso. O sea, imaginarse hasta dónde llega el punto que hace locuras por su religión. Con lo cual creo que con esto yo sería muy respetuoso y no haría comentarios a la ligera. Y más los comentarios a las personas que tú se lo estás contando se están riendo de ti. Ah, ya, yo pienso como tú. En fin,
lo que es bailarle el agua a un famoso, ¿no? Yo jamás lo haría. Pero bueno, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Creo que, en mi opinión, se ha pasado a otros pueblos. No sé vosotros qué pensáis. Entiendo vuestra postura, que a lo mejor penséis igual, pero que a lo mejor me imagino que por público, pues no lo diríais, ¿no? Como es lógico. Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Me gustaría saber vuestra opinión. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.